Hello, hello. Is everybody there? Hello, teacher. Thank you very much. Hello. Thank you very hello. Much for your patience. Hello, teacher. Hello, teacher. Okay. De repente, plum, a todos se nos ha ido por turno, ¿verdad? La luz. Ajá, por ratos. Yes. Bueno, pero ya estamos, gracias a Dios, de regreso. Esperemos que entren todos los dispositivos porque el internet no ha entrar, entonces vamos a estar aquí con datos, pero no se preocupen, vamos a continuar para no extender el tiempo, porque si no nos tocaría venir otro día, ¿verdad? Entonces continuemos. Estábamos en la, bueno, ya vemos varios, voy a tomar la asistencia, ¿sí? Teacher. Dígame. Hay varios que han perdido la conexión, Alexerna, Jaciel, Rosa Santa María también, dice que no pueden conectarse por el tema de la lluvia. Han reportado en WhatsApp. En WhatsApp, sí. Yo ya pude ya entrar. No sé si ya la tenemos acá. Quiero ver cuántos tenemos conectados. Tenemos 14, sí. Ok, también, ¿verdad? Estamos con el celular. Va, vamos a ver. Solo. Oh, sí. Okay. Híjoles, a Hazel se le fue completamente y hasta el árbol, pero eso fue al principio, ¿verdad? También yo perdí conexión, sí, sí. Pero, hola, ahorita estoy conectada, pero... Okay, Hazel, creo que así estamos todos, ¿verdad? Sí. Bueno, entrémosle y tratemos de finalizar esta clase con éxito, ¿verdad? Vamos a ver, voy a pasar la asistencia. Por favor, dicen presente. Ahora sí no les voy a exigir que enciendan la cámara, ¿ok? Andrea Sofía Benítez Gómez. Present, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present, teacher. Ok. Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher. Ok. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Consuelo Saraí Rivas López. Eric José Hernández Campos. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Present. También teacher. Se le fue la luz. Ah, ok. Ok, there you are. Oh, era Hernán a quien se le fue la luz, ¿verdad? Ok. Aquí en Santana todavía no llueve. Ay, bendito Dios. Hernán Antonio Chacón López. Present, teacher. José Abel Izaguirre Mendoza. Here present, teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Karen Yamilet present, Rivas de Ayala. Thank you, Juan. Present, I know teacher. You're in your job. Thank you, Karen. Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. Oscar and Leonel, you. Thank you. Oscar Leonel García Magaña. Pedro. Alexander Osorto Sánchez, Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Ok. Eric Edenilson Escobar Suárez. José Miguel Maza Orellana. Wendy Lisette Gómez García. Luis Ernesto Majano Valle. All right. María José Hernández Sauceda. Tenemos algunas ausencias. Vamos a ver entonces, continuando con la conversacioncita que estábamos, ¿verdad? Estábamos hablando que era una novela prácticamente, ¿verdad? Entonces, lo voy a compartir en básico para no estar teniendo mayor problema. Bien, entonces lo tenemos por acá. Vamos a ver, está Henry, decíamos Roberto, Blanca y Karen, ¿verdad? Ahora, les preguntaba si Magdiel está por ahí o no está. No, Magdiel no está ahí. No está ahí. Ajá, no, no está presente. ¿Cómo nadie supimos lo ha presentado. Que, ajá, ¿cómo supimos que Magdiel no estaba? Porque no hace ninguna, no usa Blanca ninguna está palabra de este. O... Blanca está presente. Le están preguntando por él. Okay. Porque usa el DATS. Pero, exactly, exactly, that's my,
Ajá, my friend too, porque Roberto tampoco habló, ¿verdad? Roberto tampoco habló, solo hablaron Henry, Blanca y Karen. No habló Roberto, pero ¿estaría ahí Roberto? Sí, ¿verdad? Le dicen nice to meet you too. This is my friend, this. Y Magdiel es that's my friend too. He is not there. Entonces, en contexto es como vamos a comprender, ¿verdad? La proximidad. Entonces, así tenemos que aprender a utilizarlo. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. ¿Están todos presentes? Henry, Roberto, Blanca, Karen. Bueno, Magdiel no participa en la conversación, pero lo van a mencionar. Es mención honorífica, Magdiel. ¿Ok? Thank you, bien, vamos a ver. ¿Están presentes, pero, verdad? Yo tengo que salir de emergencia, pero voy a ir solo escuchando. Ok, Blanca. Está bien. Está bien, okay. No hay problema. ¿Alguien sustituye a Blanca? ¿Qué diga yo? Uno, Hi. Solo uno. Ok, go ahead, please. Vaya, comencemos. Entonces, Henry, please start. Hello, Blanca. This is my friend Roberto. Hi, nice to meet you, Roberto. This is my friend Karen. Nice to meet you too. Blanca, do you know Magdiel? Yes, that's my friend too. Okay, great. Ahora vamos a poner el nombre de Abel, ¿verdad? Vamos a volverlo a hacer ustedes mismos, ¿ok? Como el elenco artístico invitado del día de hoy. Así que lo van a volver a hacer, solo que en vez de decir Blanca, van a decir José Abel, ¿ok? Vamos a ver, démosle pues. Let's start, Henry. Hello, José. This is my friend Roberto. Hi, nice to meet you, Roberto. This is my friend Karen. Nice to meet you too. José, do you know Magdiel? Yes, that's my friend too. Great. Entonces usamos this and that depending or depending on the proximity, right? The distance of the object or in this case, the people, right? Where the people is located. Is it this person, is this person present or is this person absent? Is this person is absent, we say that, okay? If the person is present, we say this. And for example, if you are pointing to a picture, right? If you are pointing, describing the picture, then you say this or you say that, depending. That's depending on your point of view in that case. So let's remember that. Entonces usamos this and that para presentar personas. Si está presente ahí, decimos this. Si está ausente, es that. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está lejos, ¿sí? Bien, vamos a ver entonces, ya tuvimos la presentación aquí del elenco artístico, así que ahora nos vamos a ir a ver otra conversacioncita pequeñita, ¿sí? Y tenemos A and B. Vamos a ver, ¿qué sucede cuando nosotros queremos saber de aquellas personas que están allá? ¿Cómo preguntamos eso? ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de una pequeña conversación, probablemente en una reunión del trabajo, ¿verdad? Entonces, tenemos por ahí a Pedro, tenemos por ahí, va, hoy sí, Magdiel, va a ser su turno de participar acá. Pedro y Magdiel, vamos a hablar de aquellos tres hipotes que están por allá, ¿ok? Vamos a ver. Ok. You may start, Magdiel. You are A and Pedro B. Ok. Do you see those three guys behind the window? Yes, I do. Who are they? Those are my associates. Mm-hmm. Associates. In ¿cómo se dice esa otra palabra? Usted no se preocupe, ahí es un nombre. Entonces, como usted lo lea y luego yo le digo una pronunciación aproximada, ¿ok? Vamos a ver. In your tapes. Ok. INC. Incorporated, ¿verdad? Inc. Okay. Uh-huh. ¿Se recuerdan como la película Monsters, Inc.? Ok, esta es una compañía, ¿sí? En la compañía donde ustedes trabajan. Entonces,
podríamos decir true tapes, ¿ok? True tapes. Podría decir así, chat tapes, true tapes. Acuérdense que los nombres socialmente, o sea, los decimos como socialmente se acepta. Por ejemplo, en El Salvador no decimos, Avon, decimos Avon, pero en otros países dicen Avon. Nosotros decimos Nike, pero su verdadero nombre en los Estados es Nike, ¿verdad? Entonces es como socialmente se acepta, aunque la marca tiene su propia pronunciación, ¿verdad? En este caso podríamos decir True Tapes, Inc., ¿ok? Or incorporated. Okay. Thank you very much. Vamos a ver entonces, acá tenemos el demostrativo. Those three guys. Where are they? They are behind the window. So, I'm on this side and they are on the other side of the window. Or maybe I'm in the distance just watching them through the window. We don't know exactly, but they are far away. Okay, they are kind of far, okay? So we say those, aquellos, ¿verdad? O esos. Entonces decimos those three guys behind the window. Ahora la pregunta, ¿cómo le preguntamos a alguien? Mira, ¿y quiénes son esos? Decimos, yeah, who are they? Okay, who are they? Entonces la respuesta puede ser they are o puede ser those are, ¿ok? Ahí dependiendo de su gusto, pero este es uno de los usos. En plural, ¿por qué? Porque son tres, decimos those, ¿verdad? Si fuera solo uno, dijéramos that. Bien, ¿estamos correctos hasta aquí haciendo nada más el repaso? Yes, teacher. ¿Sí? No me quedó algo claro. Dígame. Entonces significa que podemos usar they, those are my associates. No, puede ser they o puede ser those. Ah, solo uno de los exacto, dos. Ajá, porque vaya, they es un pronombre, ¿sí? Es uh-huh. un pronombre de los que está sustituyendo los nombres de ellos, ¿verdad? Those también es un pronombre, pero es demostrativo, es como you are pointing them, ¿ok? Se está refiriendo en específico a esos, ¿sí? Esos son. Ya no decimos ellos son, así como ellos en un pronombre personal, ¿verdad? Those es como algo que demuestra, ¿sí? O, pero también es un pronombre que está sustituyendo demostrativamente al pronombre personal, ¿ok? Esa es la gramática, eso es parte de la gramática, ¿sí? Ok. Vamos pero a ver. En ese caso, disculpe. Sí, sí. Si nosotros usamos el they, tenemos que aplicar tenemos que poner también una palabra para indicar que ellos están lejos, ¿no? No necesariamente, no, en ese caso no. They are, okay, they are my associates, yeah? Okay. It sounds okay, it sounds good, okay? Pero usándolo okay. demostrativamente sería those are. My associate. Mm-hmm. Tell me. En español si decimos esos son mis asociados se puede entender como mal educado. En inglés no aplicaría eso. Al usar esos. Que son como, perdón, casi no le entendí. Vuélvame a repetir. En español si usted usa para referirse a una persona eso o esos en plural, que se entiende que es como una mala educación. Exactamente. No en inglés. In English, it doesn't apply. Okay? It doesn't apply. Ellos no se sienten. En inglés, usted no se vaya a sentir ofendido que le digan esta o este, porque no se dice con ese énfasis, ¿verdad? No es ese el significado. En inglés, se dice this is para decir esta es, pero como ella es o él es, ¿sí? Okay. Así que no se vayan a ofender en inglés y no piensen que están ofendiendo a la persona, ¿verdad? Nosotros en español decimos esta mesa, esta sí, esa, pero porque es nuestra cultura, pero allá no, ¿ok? Ya en inglés es different. Ok, people, a ver, vamos a pedirle a Carlos Ernesto y a Luis Ernesto, los tocayos, para que
nos lean, hagan el role play aquí. Vamos a ver. Carlos Ernesto A y Luis Ernesto B. Okay. Do you see those three guys behind the windows? Yes, I do. Who are they? Those are my associates in Tech Inc. Great, great. Okay, very good. Vamos a ver. Así vamos a escuchar a. No sé si Hazel puede participar con Raúl. Sí, teacher. Okay, go ahead, please. Yo comienzo. Yes, please, Hazel. Do you see those there guys behind the windows? Okay, aquí son three. Three. Uh-huh. Okay. Mm-hmm. Three guys behind the window. A ver, Raúl. You are B, Raúl. Okay, maybe Raúl is having problem with the connection. So, Rafael, go ahead, please. You are B. Okay. Okay. Yes, I do. Who are they? Those are my associates in Trump Tapes, Inc. Hola. Thank you very much. Thank you. Okay. Yo, no sintieron por ahí el rayazo, ¿verdad? No. Okay. Sí, se escuchó. Sí. Y vieron mi salto. I'm sorry. Thank you very much, Hazel. You did a very good job. And also, Rafael. Thank you very much. Entonces, queda entendido que uno de los usos de estas palabras sea singular, sea plural. These, that. This and those, plural, right? Son para referirse a personas cuando las estamos presentando. Introducing people. Okay. Vamos a ver entonces lo que continúa porque todavía podemos hacer por acá un pequeño ejercicio, ¿sí? Vamos a ponerlo por acá. A ver, traten de ingresar a la pantalla cuando ya yo llegue por ahí. Okay? Traten de ingresar a la pantalla y vamos a hacer el match. Here we have the instructions. Match the sentence with the corresponding image. So we're going to see what they are talking about. Okay? For example, number one, it says, our company is going to buy this building. Okay? This building, what number of the image is? Number 5. Okay, number 5, then you make a line, okay, to match it. What about number 2? It's imagine, okay? Vamos a ver, ingresando todos a la pantalla. There you are, Karen. Excellent. Excellent. Very good. Mm-hmm. Nice. Mm-hmm. Okay. Good. Mm-hmm. Mm-hmm. Excellent. Great, Fanny. Okay. Good. Mm-hmm. Nice. So you did a very good job here because this is just matching the idea with the picture. Ahora, vamos. Yay, Henry. Yay, yay.
Okay, I will delete all the wiggles here, and also we want you to read this. So I'm going to say a name and you read number one, then I say another name and read number two. So number one, Karen, please read number one. Sorry, I moved the screen from my face. Okay. Our company is going to buy this building. Okay, thank you. Pedro, number two. This isn't a good quality product. Okay, cuando está contractado decimos isn't. Isn't, okay, eso estaba. Okay, this isn't. Okay, this isn't a good quality product. Excellent. Vamos a ver Luis Ernesto, number three. Are you there, Luis Ernesto? Okay, Eric Jose, can you read number three, please? These markers are bigger than those you usually buy. Okay, great. Let's read number four, Magdiel. This is very good movie. Excellent. You did a very good pronunciation in here. This, right? Okay. Thank you. Let's see number five. Fanny, please. Can you read it? She needs to buy a new dress for that elegant event. Thank you very much. Remember to pronounce letter S. Okay. En nuestro idioma, perdón, en nuestro dialecto salvadoreño no pronunciamos la letra S, así que obliguemos al cerebro pronunciándola, ¿verdad? La letra S. Needs. Needs. Okay. Needs. Needs. Excellent. Needs. Que suene esa S. Vamos a ver. Vamos a irnos a este otro pequeño ejercicio para practicar un poquito this and that. Tenemos por acá, si se fijan la primera en verde, ¿en qué forma está? Vamos a ver. Our company is going to buy that building over there. ¿Estará afirmativa? ¿Estará negativa? ¿O estará en pregunta o interrogativa? Affirmative. Affirmative, yes. What about the second in yellow? Negative. Negative. Okay, what about the red color? Question. Question. Excellent. Question. Entonces, nos vamos a ir a estas tablitas que tenemos por acá, numeradas, y vamos a escribir la forma que hace falta, o las formas que hacen falta. Okay, vamos a la número dos. Let's go to number two and let's read. Just read. Sí, leamos en qué está esta. A ver, leamos la verde para poder entender qué estamos diciendo. Okay. He can pay with any of these credit cards. Excellent. A ver, ¿qué nos hace falta entonces? Transformemos esa en... Negative. 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 ¿Cómo sería el negativo de quién? He cannot. He can't pay with any. Exactly. ¿Podríamos ponerlo así? He cannot, con énfasis. O podríamos ponerlo sin énfasis, he can't, ¿ok? Vamos a pronunciarlo ahorita como nos sale para comprenderlo. Pero... Can pay. Exactly, tenemos que hacer como un stop en esa T. Can't, can't, ¿ok? Can't pay. Can't pay with any of this. Credit cards. These. Credit cards. Very good. Vamos a ver entonces acá. ¿Cómo sería en pregunta?
Para las preguntas, el auxiliar va al principio, ¿verdad? Can he? Can he? Ajá. Can he? Can he pay with any of his credit cards? With any of this? Perdón. This credit cards. Y acordémonos del question mark. Entonces, vamos a ver. Vayamos viendo la forma gramatical. Miren, podemos usar contracción o podemos ponerlo completo. Cannot, ¿ok? Bien, vamos a ver que estamos hablando en plural. Credit cards. Many credit cards. We don't know if they are only two. We don't know. Certainly is more than one. So we are going to use the plural, right? The plural form. Okay, let's go to number three. Mr. Rosales didn't sell this product. ¿En qué tiempo verbal está? Negative. Negative. Okay, está en negativo, pero no está en presente. Está en pasado. It's in the past tense. Yes. It's in past tense. Use a auxiliary do in time past. Yes, but it's did. Did. Okay, yes. The auxiliary for the past is did. So when we write or when we want to say something that didn't happen in the past, we use did not. Remember that, okay? So we say Mr. Rosales didn't sell those products. Y ponemos did not y el verbo lo ponemos en su forma base, ¿verdad? Lo decimos en forma base. Ahora, para la afirmativa sí tenemos que poner la forma del tiempo pasado del verbo. Vamos a ver cómo sería en la afirmativa. Mr. El pasado de sell, cabal. A ver, sería otra vez. Products. There we are. A ver. Vamos a ver entonces cómo podemos hacer esta pregunta en tiempo pasado. Did Mr. Rosales? Exactly. Did Mr. Rosales sell this product? Exactly. Very good. Ahora digámoslo con entonación. Did Mr. Rosales sell those products? Okay, because it's a question. Okay. A ver, si le ponemos entonación a cada una, ya la vamos a ir haciendo para que veamos la diferencia, ¿ok? Vamos a ver en la número 4. Number 4. Nos falta affirmative and nos falta negative form. ¿Cómo sería la afirmativa? Vamos a ver. They are going to buy this house. Okay. Very good. ¿Cómo sería la forma negativa? Negative form. They aren't. Ok, vaya, ahora el reto es que me lo lean como debe ser la entonación. Vamos a ver, aquí en la número 4 comencemos. They are going to buy this house. Ahora, el reto en la negativa. A ver, una entonación negativa. Vamos a ver. They aren't going to buy this house. Ok, very good. They aren't going to buy this house. Okay, we are emphasizing. They aren't. They aren't. A ver, vamos a ver cómo sería la, en pregunta, la entonación. Busquemos una entonación de pregunta.
Are they going to buy this house? Excellent. You go up at the end, right? Are they going to buy this house? Right? Up. It raises up. Vamos a ver a la siguiente. Number five. Tenemos affirmative. Nos falta negative and question. Negative. They cannot buy those drugs. Okay. Can they buy those drugs? Excellent. Trucks está en plural, usamos those, ¿verdad? Están allá, ¿ok? Vamos a ver en la número 6, ¿qué nos falta? Number 6. I do have the boy at the book. Ok, lo voy a escribir como usted me dice y voy a hacer una pequeña explicación. I do have to go to. We omit do. Exactly, ajá. Ok, drop this do, but if you want to do an emphasis, you are going to see later that you can use this as an emphasis. Using this do as really, okay? Este do que me ha dicho acá, en realidad no va, ¿sí? Pero en ocasiones, ustedes van a aprender más adelante, en ocasiones se hace así como una forma de enfatizar que de verdad tienen que comprar la casa, ¿ok? Really, como enfatizando que sí, deben, ¿ok? Entonces, normalmente no va, ¿ok? I have to go to buy those, y yo la casa, estoy, va a decir la casa, no, the books, buy those new books at the bookstore, okay? Bien, ahora en pregunta, ¿cómo sería esto? I have to buy those new books at the bookstore. Okay, ahí me lo dijo en manera afirmativa, así como está en verde, ¿verdad? El color verde. Ahora, tenemos que hacer una exactamente, buscar el auxiliar para hacer la pregunta sería do. Do okay. I have. Do I have to go to the to buy this? New books at the bookstore. Excellent. Okay. Sí. En esta oración en la negativa, siempre es necesario usar el auxiliar, porque hay cuatro verbos incluyendo ese auxiliar. ¿Es necesario o no es necesario? Sí, siempre es necesario. Siempre. Porque entonces, no, si no lo usa, el don't, no va a saber qué está diciendo que no, lo va a estar haciendo afirmativamente, ¿verdad? Ok. Y en realidad, así como en español, nosotros podemos decir hasta cinco verbos también, lo único que nosotros casi no tenemos auxiliares, ¿verdad? Solo lo que tenemos es voy a, y luego es como el going to, ¿verdad? Tener que es otro, es el mismo uso, ¿ok? Entonces, yo no tengo que ir, ¿sí? ¿A qué? A comprar. ¿El qué? Los libros nuevos que están ahí en la librería, ¿verdad? Entonces, esa es la idea acá. En inglés. Y el verbo en ese caso, have, es necesario usarlo ahí.
Sí, es como una obligation. En la unidad 1 vimos have to, unido así, ¿verdad? No unido, juntos. Have to es para expresar obligación, ¿verdad? Para expresar una obligación. Usamos tener que, like an obligation. All right. Thank you, teacher. Good. Bien, terminamos esta actividad y vamos a irnos a finalizar acá. A ver, no sé si se mira. I'll stop sharing. No podemos ir al básico para hacer este. Bien, ahora vamos a ver el énfasis acá en these, en plural y en singular. ¿Ok? These and this and that and those. Ahora, veamos estos ejemplos que tenemos acá. Ya vimos bastantes por allá, pero vamos a ver acá. A ver. I want to buy this computer. We checked this cell phone on the web page. She is going to order that kit for her friend. The company wants to buy the lift. Esto era lo que les decía, que normalmente cuando ya estamos en una oración, okay, y hay una palabra que sigue dependiendo a veces, ¿verdad? Detenemos esa letra T. Entonces no decimos that, decimos the. Okay, that. For example here, como es una K, ¿sí? La que sigue, sería she's going to order that kit. That kit, no decimos that kit. Lo hice el énfasis para que oyeran, ¿ok? Al principio les dije that kit, pero es un poco difícil, ¿verdad? Entonces, hablando rápido, that kit, that kit, that kit, ¿ok? Tiende a confundirse, ¿verdad? Con the, pero es that kit. Vamos a ver acá, that lift, ¿ok? Es como detenida esa T. Vamos a ver, quiero escucharlos a ustedes. A ver, Carlos Ernesto, are you ready there? Okay. Okay, can you read the, léame las cuatro de corrido, vamos a ver. Okay. I want to buy this computer. 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 We checked this cell phone on the next page, on the web page. She's going to order that kit for her friend. The company wants to buy that kit. Thank you very much. Vamos a ver, por ahí tengo a Wilber. Wilber, ¿puede leerlas? Yeah, sure. Okay. Sorry, I lost. Okay. I'm sorry, Wilber. I didn't understand if you can or you can't. No, I cannot. Okay, great, no problem. Vamos a ver, Eric Jose, please. Can you read this for? Así de corrido. Singular. Singular, yes. Okay, I want to buy this computer. We checked this cell phone on the web page. She's going to order that kit for her friend. The company wants to buy that lift. Lift. Lift up. Mm-hmm. Lift. Ok. Vamos a ver. A ver. ¿Cómo es la pronunciación de esta palabra en singular? Esta que estoy señalando. This. A ver, this. Corto. Corto. This. 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 Es, acordémonos cómo es. Esta TH tiene sonido no como la Z que hemos aprendido con los números ordinales, ¿sí? Decimos fourth y sacamos todo el aire con toda la lengua, okay? Fourth. No. This. Este es the, mordiendo casi la lengua, mordiéndola, ¿verdad? Tampoco así, the, pero es the, vibración. This. This. Y es corto, ¿por qué? Porque esa letra I que tenemos ahí
Ajá. No la decimos como I normal de nosotros. La decimos con el sonido corto, que sería this. Así. This. ¿Ok? This. Bye. Ahora vamos a ver las de plural. ¿Sí? En el plural, igual, ¿verdad? Los cercanos son these and los lejanos or the far objects, los decimos con those, those. Vamos a ver. Entonces, you have to buy these shoes. He can pay with any of these credit cards. They purchased those cars. My coworkers sold those products. Vamos a ver. Tenemos por ahí. Rosa, are you available there? Yes. Okay, please read these four examples. Los cuatro. Yes, please. Los cuatro. You have to buy these shoes. He can pay with any of these credit cards. They purchased those cars. My coworker sold those products. Great, thank you very much. Karen, do you want to read them, please? Okay. You have to buy these shoes. He can pay with any of these credit cards. They purchased those cards. My coworker sold these products. Those products. Okay. Thank you, Karen. Vamos a ver, vamos a escuchar por ahí a Hernán. Hernán, can you read the four examples? Plural examples, please. You have to buy these shoes. He can pay with any of those credit cards. They purchased those cars. My coworker sold those products. Okay. Este, Hernán, sería these. Okay. These. Ajá, con una Z al final. These. Más largo que el otro, ¿verdad? Más largo. Entonces, these. These. Okay. Okay. Okay, there you are. Bien, vamos a, ¿alguien más quiere participar leyéndolos? Yo, teacher. Okay, I please. I would like to do them. Okay. Okay, Jose Abel. Please, go ahead. Magdiel. The plural or singular? Plural, please. Okay, you have to buy these shoes. You can pay with any of these credit cards. They purchase those cards. My co-worker sold those products. Thank you very much. Go ahead, Wilber. Plural. Yes, please. Okay. You have to buy these shoes. He can pay it with any of these credit cards. They purchased those cards. My co-workers sold those products. Very good. Very good. ¿Alguien más quería hacerlo? Escuché tres personas, pero solo diferencia. Yo, teacher. Let me see here. Okay, Miguel, go ahead. You have to buy these shoes. You can pay with any of these credit cards. They purchase those cards. Make a worker sell those products. Thank you very much, Magdiel. You did a very good job pronouncing you, those. Okay. Vamos a ver. Tengo por ahí también a Raúl. Okay, Raúl. Okay, teacher. You have to buy these shoes. He can pay with any of these credit cards. They purchase those cars. My co-worker sold those products. Excellent, excellent. Eso es bueno. Lo que hicieron Matiel y Raúl es acá, aunque no nos suena todavía la Z del final, ¿verdad? Hacen un poco más largo el sonido, ¿ok? Un poco más largo que el del singular, ¿verdad? Este es corto, this, y el otro es these, ¿ok? These. Vamos a ver. Dicho, se me fue. Oh, oh. ¿A quién se le fue el internet? A mí.
pero ya regresó. Ok. Sí. Oh, ok, ok. Solo fue así como un pasón. Thank God. Vamos a ver esta instrucción que está acá y vamos a hacer este ejercicio. Acá quiero que pongamos atención a algo muy importante. This is really important. So, write the correct demonstrative pronoun. Aquí nos enfatiza the correct, ¿ok? The correct. A ver, puede ser correcto, ¿ok? Dependiendo de la cercanía o lejanía del objeto al hablante, ¿ok? Al hablante. En este caso tenemos dos personas hablando, ¿sí? Tenemos A y tenemos B. Entonces, vamos a ver por acá. Bien, lo vamos a empezar a hacer y luego les voy a decir por qué hice esa aclaración. Number one, do you want to buy tablet? Tablet está en singular. ¿Qué le podríamos poner? Leamos la respuesta. Ok, ok. Yes, I want to buy the black one. Yes, I want to buy the black one. ¿Puede ser this o puede ser that? Es singular. ¿Es it singular? Es singular. ¿Y me pueden singular. Justificar por qué? Porque en la respuesta dice one. Ok, could be. In the question says the one. Two. For me is that. Because it's tablet, not tablets. Ok, it's singular. Yeah, it's singular. Yo la estoy viendo. Ajá, cuénteme cómo lo interpreta. For me is that, teacher. Why? Because the B person dice black one. Okay. Le está diciendo el color. Entonces no la tiene físicamente. Para mí. Ok, no la tiene físicamente. Bien, ahora regreso. Ajá. A ver, Raúl. Because if I have a product, in this case is the tablet, I can say at the client, do you want to buy this tablet? Because and you are client, selling it and maybe you have it near this yeah. tablet. Okay. Mm-hmm. Or maybe you are in front of the product. Okay, and if you are in front of the product, what's the correct way to say? Is it this or is it that? It depends. Okay, yeah. There is where I want to get. Ahí es donde yo quiero llegar. Va a depender de la cercanía o la lejanía del objeto. Okay, esa es la base como para comprenderlo. Ahora, conceptualizándolo cuando uno va a comprar, una situación normal es que nosotros le decimos al vendedor, quiero esa, ¿sí? O quiero aquella, because we don't have it near, because we are the customer. Maybe they can ask this, but we cannot say this, because we are not near the product. Or it could be different, porque puede ser en un display. It could be in, in these shelves where you can go and touch them, right? You can touch them, then you can say this. Entonces, en esta situación podría ser this o podría ser that, ¿ok? ¿En qué sentido? Si está cerca, this. If you can touch it, this. If you cannot, maybe you are behind the displayer, so we're gonna say that, ¿ok? Así que puede ser cualquiera de las dos y cualquiera de las dos estaría correcta dependiendo de la lejanía y cercanía. ¿Ok? Teacher, ahora, así. Dígame. Checklist. Thank you. Ya casi. Yo creo que terminamos este y luego vamos a hacer la lista. Vamos a ver. Number two. Number two. Those. Why those? I think because I'm watching that
but I can't touch it. Okay. Uh-huh. Can I see those jeans? Sure, what size? Okay. Yeah, those. Yes, plural. Why? Because jeans and pants are always plural. Okay. Siempre jeans, siempre pantalones. En inglés es plural. Entonces siempre va a ser those. Vamos a ver. Those si está lejos, right? There we are. Number three. For me, is this teacher. This, okay. Why? Porque después le pregunta si quiere la caja pequeña. Okay, entonces no le da la idea, ¿cómo? Como que no lo tiene a su alcance. Dos. For me, is this. This, okay. Porque es una caja que me imagino que tiene varias. Ok. Uh-huh. Podría ser. Pero estamos hablando de makeup. Ok. Estamos uh-huh. hablando de makeup. Uh-huh. It's a general noun, right? Uh-huh. A common noun for a group of products, right? Because there we can... I don't know, we can have lipstick and the blush and then the eyelashes, right? So makeup, it's in general. What is so, this? So maybe this could be the number one, this or that. Yes, correct, correct. Es el mismo caso, dependiendo. Y cualquiera de las dos estaría correcta, okay? Aquí no sabemos la distancia. Pero la pregunta, no le preguntaría si es la caja pequeña. Es decir, si lo tuviera a la mano, pues no le preguntaría eso. Porque ya supiera la persona que es esa. Entonces, para mí está. Okay, it's a very good point of view. Okay, it's a very good point of view. Pero es el mismo caso en el sentido de que explicábamos que puede ser que el vendedor está detrás del mostrador, ¿verdad? Y tiene que alcanzarlo acá. Puede ser that, ¿sí? The small box, that one, ¿ok? Puede ser that también, ¿sí? Puede ser cualquiera de las dos y volvemos al punto. Ahí no sabemos, no nos están indicando si lo tiene en la mano, si lo tiene cerca, si lo tiene lejos. Puede ser this o puede ser that, ¿ok? Vamos a ver, number four. Vemos que es singular, ¿verdad? Package, one package, un paquete, one package. Did you bring package? That? Did you bring that package? Okay. Mm-hmm. Could be. Mm-hmm. Okay. Vamos a escribir that. Mm-hmm. A ver, ¿cómo lo vio usted, Wilber? Para decir that. I see, for example, I see my daughter bringing the package. Ah, you are talking about the backpack. No. Any package. I see my daughter with a package, and so a question here. She has the package, and you are far from them, just maybe in front of them. Okay. Yes. In front of her. Okay. Yeah, good point of view. Mm-hmm. What about if you go and say, did you bring this package, right? Ah, entonces sería this, si estuviera cerca. Entonces, cualquiera de las dos, como no me está indicando cercanía o lejanía esto en contexto, cualquiera de las dos, dependiendo si yo tengo el paquete aquí en mi mano, ok, this package.
o cerca de mí, o pointing it, right? Ahora, si fuera that, I mean, si yo estoy lejos y lo señalo a una distancia, then I use that. Entonces puede ser cualquiera de las dos, ¿sí? Así que correcto sería en el momento, ¿verdad? Usted se acuerda, está cerca, está lejos. This or that. Vamos a ver, number five. Aquí es, miren, four sweaters, plural, okay? Those. Mm-hmm. Those. Okay. Those. Why those? Es que esta teacher, ¿por qué pregunta why? Ah, because. A ver. Podría ser these. Yes. Yes. Okay. Okay, it could be, right? Vamos a ver a number six. Okay, puede ser these too, okay? These. Vamos al número seis. No hay problema. Miren, una de mis estrategias cuando enseño a los niños pequeños, por ejemplo, y les funciona muy bien, es exagerarlo, sí, exagerar la pronunciación, porque eso le fija en el cerebro, ¿ok? Así que yo les aconsejo que lo exageren hasta que después se vuelva natural, ¿ok? La pronunciación. Vamos a ver, number six. I have to go to buy new books. Plural or singular? Plural. 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 Books. Uh-huh. Okay. Bueno, y dice at the library. Veamos, usualmente en las bibliotecas no venden los libros, usualmente, ¿verdad? Probablemente haya algún momento en que lleguen a firmar y usted compre un libro, ¿verdad? Pero es muy diferente. Usualmente, usually you buy a book in a bookstore, okay? In a bookstore. Vamos a ver. I have to go to buy new books at the library. Veamos la respuesta. I'm going with you. Mm-hmm. Sería plural. La lista, teacher. Thank you. Pero ya casi vamos a terminarlo. Terminémoslo. Sí, vamos a ver. ¿Qué iría acá? Those. Okay. Sounds better than these. Podría ser these. Si estoy viendo yo el anuncio en mi teléfono, yo podría decir these. Una situación, ¿verdad? Aparte, ¿sí? Bien, vamos a ver, entonces voy a ir a tomar lista. No voy a exigir que tengan la cámara encendida, solo digan presente, por favor. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present, teacher. Okay. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. She was on the run. Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Consuelo Saraí Rivas López. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present, teacher. Eso.
Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present teacher. Okay, Henry Alberto Pérez Rosales. Hernán, okay, Henry. Hernán Antonio Chacón López. Present teacher. José Abelis Aguirre Mendoza. Here, present teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. I know she was there. Magdiel Esaú García Morales. Present teacher. Okay. Oscar Leonel García Magaña. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. There you go. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. Present teacher. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Okay. José Miguel Maza Orellana. Wendy Lizette Gómez García. Luis Ernesto Majano Valle. Present teacher. Okay. Y tengo acá María José Hernández Sauceda. I hope they could make it. I can hear my name. Didn't you? Sorry. Okay. Let's see. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Yes. Okay. Thank you, Karen. Vamos entonces a continuar porque el día de hoy el tema que nos va a ocupar es este. Today we are in our video conference number 7 and we have a new topic. Remember that we are studying Unit 2. And Unit 2 is online orders and refunds. Y estamos tratando, and we are trying to build the vocabulary. Estamos tratando de construir el vocabulario to start a conversation regarding an online order, okay? So we're gonna see a very polite way to request information, okay? To request for information or asking for information. So we are going to start studying can and could. Bien, este verbo, can, es un verbo modal y lo usamos también en el tiempo pasado, que es could. Pero en realidad, ese tiempo pasado, ok, the could, lo único que hace es facilitarnos o, sí, facilitarnos el lenguaje formal, ¿sí? Facilitarnos hacerlo de una manera educada. Entonces, el tema de hoy es how to use can and could. Pero si es para pedir información, obviamente, they are questions, ok. Son preguntas. Y vamos a ver que ahorita no estamos usando el verbo can en su forma pura. En su forma pura es habilidad, ¿verdad? For example, I can play the guitar. Yo puedo tocar la guitarra. Eso es una habilidad, ¿sí? I can cook. Ah, yo puedo cocinar. Ese es el significado puro del verbo, poder. Como habilidad. En este caso, estamos viendo un uso diferente de ese verbo como un auxiliar. Vamos a ver el objetivo de la clase. Class objective for tonight. So, for this video conference, the objective is we are going to learn to ask and answer questions using can and could. We're going to try to do it in pairs, effectively following the level of formality that each of them requires. Vamos a recordar que quién lo usamos como para una pregunta menos formal y could lo usamos para un nivel un poquito más, más formal. Ahora, hay información que es algo sensible, ¿verdad? Y a veces
nosotros para poder pedir esa información, por ejemplo, qué sé yo, un email personal, ¿verdad? Podríamos pedirlo de una manera todavía mucho más amable para que nos lo faciliten, ¿verdad? Entonces, nosotros los latinos sí que hablamos, mire, por favorcito, podría usted dispense, pero necesito, y decimos un montón de cosas. Could sustituye todo lo que los latinos decimos para poder pedir el favor, ¿ok? O para decirlo de una manera educada o amable o suave y que nos hagan caso, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces. Questions. Questions. Estos son los usos, miren. Vamos a ir a la, en la página 20 tenemos eso, pero nuestra agenda pues era el feedback, ya vimos el objetivo, ahora vamos a hablar un poquito de can and could y sus usos, luego vamos a ir a unas actividades pequeñitas y vamos a tratar de hacer una conversacioncita. Bien, vamos a ver entonces, regreso donde estábamos. Can and could. Regresando, ¿verdad? ¿Para qué usábamos can y para qué usábamos could? Informal and formal. Ok. Uh-huh. Aquí tenemos tres usos. Miren, asking for information, requesting politely, requesting anything. Okay, it could be anything, politely, like a favor or that someone do something for you, okay? Then we can also offering politely too. So we can say that we are going to use can and could in questions or offering politely, also in questions. Bien, pero can y could por sí solos ya son amables, pero podemos agregarle la palabra please, ¿ok? Podemos agregarle la palabra please. Vamos a ver entonces algunos ejemplos. Here we have some examples. Cuando usted va a comprar alguna cosa, estamos en ese contexto, ¿verdad? De online orders and also refunds. Refunds are when you file a claim because the product didn't meet your needs, okay? So, let's read here. En una conversación por teléfono a customer service, por ejemplo, podríamos, o con el vendedor, ¿verdad? Podríamos utilizar could, ¿yeah? De una manera muy amable, ya sea que el vendedor nos diga a nosotros, o usted como vendedor le diga a su cliente, o usted como cliente le diga a su vendedor, ¿verdad? Okay, in different way. So, it will be, could we check the details of my order? Could we check the details of my order? Y para hacerlo todavía más amable, please. Please, please, lo puedo poner al final, ¿verdad? De la pregunta, o lo puedo poner acá. Cuando digo, could we please check the details entre el pronombre y el verbo, ¿sí? O el sujeto, en este caso, subject. Bien, vamos a ver, ¿qué estoy solicitando acá? To check the details of my order, right? Vamos a ver la siguiente. Can you send me the information? Can you send me the information? ¿Sí? Veamos la siguiente. Can I have your name? Exactly. Hasta lo podemos oír así como bien elevado. Can I have your name? Pero en realidad, no les, si usted le dice, what's your name? Es directo. Y la persona en esa cultura se va a sentir, ve este, que se cree. Can I have your name? Ok. Más si está haciendo un reclamo, a muchos no les gusta dar su nombre. O si está diciendo algo de algún
se está quejando de algún vendedor, ¿verdad? No les gusta mucho decir su nombre. No, no, yo solo le digo porque, pero no, hay que decir el nombre. Entonces, de una manera amable, can I have your name? Yeah. Can you spell that for me, please? Could you spell that for me, please? Bye. Esta pregunta es muy importante. ¿Por qué va con could? ¿Por qué iría con could? Imagínense que usted le preguntó, can I have your name? Okay. Y usted está así como, va con B o suena como raro el nombre. Y volverle a preguntar, okay, ¿cómo dijo? Right. What? No vamos a hacerlo de esa manera. Tenemos que hacerlo de una manera adecuada. Entonces venimos y le decimos, could you spell that for me, please? Okay. Because it's a favor. Yeah, they are going to do a favor to us. Okay. Vamos a ver. Can I have your phone number? Can I have your phone number? Ahora, imagínese que usted no lo escuchó bien. ¿Qué pregunta le puedo hacer? Cuando yo le digo, can I have your phone number? Y yo quiero que lo repita. ¿Cómo le puedo preguntar? Can you repeat? Repeat, please. Can you or could you? Could you. Ajá, could. Porque ya hice una pregunta primera, ¿verdad? Entonces, le podemos decir, could you repeat? Puede ser, repeat it or repeat that, okay? Repeat it, please. Y si estamos todavía aprendiendo inglés, okay, le podemos decir, could you repeat it, please, slower, okay? Como más despacio, ¿sí? Para que lo podamos agarrar bien, ¿sí? Okay, slower. There you go. El please al final. Así. Ok. Y obviamente le voy a decir con could. Yeah? Porque pues yo no tuve la habilidad para poder escribir el phone number así. Entonces, por favor, ¿me lo puedes repetir? ¿Verdad? Entonces, could you repeat it slower, please? Y todavía lo pido más despacio. Entonces tengo que usar could, ¿sí? Could. Vamos a ver. Could you tell me your address? ¿Por qué could y no can? Aquí, no hay, aquí es indiferente. Dependiendo de la situación, can or could is okay. Bien. Espero que sí se vaya entendiendo en qué situación podemos usar could. ¿Ok? No es que solo por la mayor formalidad, sino que como lo más sensible, ¿sí? Como lo más sensible. Can, un poquito más directo, como la primera pregunta. Could, más sensible, ¿sí? Vamos a ver. Can I take a message? Can I take a message? Si no está la persona con quien desean hablar, por ejemplo, en el teléfono, o llegaron a buscar a una persona, yo ofrezco, I offer politely, taking the message. So, can I take a message? Vamos a ver. Could you take a message? Ah, miren la diferencia de este can y miren la diferencia de la pregunta de could. Can I, estoy como ofreciéndome, ¿sí? Ahora, could you take a message? Podría hacerme el favor de darle el mensaje, ¿verdad? Could you take a message? Yeah, es un favor. Requesting politely. Vamos a ver, can I ask you what the delivery date is? Bien, aquí, si se fijan, el is está al final. Yeah. ¿Por qué no aquí? What is the delivery date? Porque no es una pregunta principal. La primera, este es el objeto de la pregunta, pero le puse una frase introductoria, ¿verdad? Entonces, can I ask you? Yeah, can I ask you? Esta es la pregunta. Y luego yo digo, what the delivery date is. Un poquito la diferencia ahí. Bien, en gramática, vamos a ver, entremos en gramática solo así para evitar confusiones, ¿ok? Cuando hacemos una pregunta directa donde la respuesta es la misma reacción, ¿verdad? O la misma acción,
Entonces, por ejemplo, tenemos could y tenemos can. Estas dos, que son los verbos modales, van al principio. ¿Okay? Van al principio. ¿Sí? Luego de esto, ¿qué es lo que sigue? What is next? Veamos. Tenemos. The subject. The subject. Yes. Then we can say subject. ¿Qué va después? What is next? Verb or auxiliary? Okay, in this case, is the verb. Is the verb, the main verb. Yeah. Main verb. And what is the form of this verb? Base form. Okay, remember, this is very important. Porque aquí no podemos poner ninguna otra forma verbal. La forma verbal es base. Okay, base form of main, of the main verb. Mm-hmm. What goes next? What goes next? ¿Qué va después de la forma base del verbo? Complement. They complement. Yes. Complement. Mm-hmm. Y después del complemento, que no se nos olvide, si no hemos dicho please, poner please cuando sea necesario, okay? When it's when you feel, right? Esto es como sensibilidad, ¿sí? Entonces puede poner please in the complement, okay? And remember que after the complement it goes the question mark. Okay? Are we okay so far? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo vamos? Yes. Okay. Si no ponemos please al final, ¿en dónde iría? ¿Dónde suena mejor? Al final suena mejor. Sometimes at the end is better, yes. But sometimes you can say it like emphasizing the politeness, right? You will say before the verb and after the subject, okay? Could we please? Can you please? Can I please? Could you please, right? O puede ser, could we check the details of my order, please? Okay? Si yo lo pusiera al principio, no suena mal tampoco, okay? We can say, please, could we check the details of my order, okay? Entonces, dependiendo en el contexto que estemos hablando, así es como va a sonar más bonito. Y a medida lo vayamos usando, lo vamos a ir sintiendo el sabor donde nos queda mejor en ese momento, ¿sí? Bien. Is there any question so far? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Yo no estoy seguro si tiene que ver, pero lo tengo que preguntar. Chao. La última pregunta. Básicamente yo siento que creo y siento y lo veo que como que ya está fuera del contexto, como de la pregunta que nos acaba de explicar. Ah, no sé. Sinceramente, en general estoy confundido. Tal vez me puede explicar un poquito más, porque veo como una pregunta, can I ask you, y después la otra pregunta sobre esa pregunta. Very good. Ahí tengo otra pregunta sobre esa otra pregunta. La forma, delivery date is, al final, ese es. Ok. Bien, aquí en esta hay dos preguntas, ¿sí? Está, can I ask you, y está, what is the delivery date? Pero ya cuando yo uno las dos preguntas como una pregunta introductoria y una pregunta de facto, digamos, o de hecho, entonces es que cambia el orden. Y es cierto, esta no es como estas que acabo de describir, ¿correcto, Wilber? En este caso,
Lo van a aprender un poquito más adelante, no muy lejos, no muy lejos, ya el otro módulo creo que ya vamos a entrar con esto. Esto tiene su propia gramática, ¿ok? Y la gramática es esa. El verbo cambia de lugar, ¿sí? El verbo del hecho que estoy preguntando o del fondo de la pregunta, ¿sí? Ok. There you go. Uh-huh. Ok, vamos a ver entonces, por acá. Tenemos esta conversacioncita. Es un cliente, okay, it's a customer calling, asking for some information or maybe he wants to place an order. Okay, this customer wants to place an order. Maybe he is seeing this on a site there in the conversation. We are going to discover it. But they are talking about a product. Okay, they are talking about a product. Y esto es lo que nos concierne ahorita. Acordémonos que nuestra tema es online orders. And refunds, right? Entonces, este cliente está llamando para algo, ¿sí? Vamos a ver. Rosa, y esto CR es Customer Representative, ¿ok? Customer Representative. El agente de servicio al cliente, right? And let's read it. Good evening. You're calling TrueTapes.com. This is Andrea. I'm sorry, Andrea, I was thinking about you, but here is Rosa, okay? Ahí sí me equivoqué. Vamos a ver. Rosa. Vamos a ver. Good evening, you're calling TrueTapes.com. This is Rosa. How can I help you? Hello, I want to buy this baseball player coconut monkey you show in your site. How much does it cost? Sure, well, there is a special offer today. You pay $25 and receive two different of them. Do they have to be different? I love the baseball player. This is a birthday gift for my husband. Well, in that case, you can order one at regular price. How much is it? Okay, aquí tenemos como un inicio de una conversación, ¿sí? ¿Qué podría estar sucediendo acá? Maybe this customer is trying to place an order. Está tratando de hacer una orden, ¿sí? De un producto. Vamos a ver entonces. Démosle una leidita. Les voy a dar 30 segunditos y si hay alguna pregunta, me dice. Okay, is there any question about the vocabulary in this conversation? Yes, en la segunda parte, bueno, cuando empieza el cliente, porque ocupa how much does it cost, porque va el S2 ahí. Ah, esa es la pregunta de el precio, okay? How much, does es el auxiliar. Entonces, el sujeto es it, por eso corresponde does. Y esta pregunta es básica. Siempre que usted quiera preguntar el precio de una cosa, sería how much does it cost. Ahí usted está preguntando, ¿cuánto cuesta?
Okay. ¿Cuánto cuesta? There you are. Is it okay? Okay. Mm-hmm. Any other question? Ok, vamos a ver entonces. Acá tenemos una situación que este cliente quiere comprar un objeto. Le ofrecen una oferta especial, pero no le parece. Entonces, vienen preguntas, ¿sí? They come up questions, right? Entonces, vamos a intentar irnos al breakout room sin tener problemas, ¿ok? Y ustedes van a continuar esta conversacioncita, ¿sí? Agregando preguntas. Solo dos preguntas más. Utilizando can and could, ¿ok? Can and could. Porque cuando ya se va profundizando todavía un poquito más la conversación, necesitamos aún ser aún más amables, ¿sí? Entonces, van a agregar preguntitas pidiendo información que continúa, ¿sí? De ese mismo contexto. A ver, ¿sí se comprendió qué vamos a hacer? Yes, teacher. Okay. Esperemos que sí podamos unirnos. Si tenemos algún problema, nos vamos a regresar. Si alguien tiene algún problema para unirse en el momento, vamos a tener que regresarnos para acá, ¿ok? Bien, ahorita les voy a compartir también ahí por el WhatsApp. Espero poder compartirlo. Hello, José Abel. Okay, good. Hello, Luis Ernesto.
Hello, teacher. Hi. Creo que no estaba el compañero. Oh, ok, Fanny. Ahorita voy a verificar. Estoy... que se le fue la energía a José Abel. Ahorita vamos a... y estaba tratando de comunicarme porque... ahorita voy, Fanny. La voy a asignar a la sala 1, ¿ok? Ok. Oh, ya se conectó. Ya se conectó, Pedro. Puede entrar ahí a la sala 3 siempre. Fanny, vaya ahí abajo donde dice sección de grupos. De grupos pequeños. Y ahí se vuelve a conectar a la sala 3. Fanny. Sorry, no me aparece, teacher. ¿No le aparece abajo donde dice sección de grupos? No. Ahí, donde tiene... tres puntitos, donde dice más. Ahí dice sala para grupos pequeños. There you are. There he is. Good. Hola, hola, hola. Hola, 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 ¿me escucha? Yes. Okay. Good evening. You are calling to tapes.com. This is Rosa. How can I help you? Hello, I want to buy this baseball player Coconut Monkey. You show in your site how much does it cost? Sure. Well, there is a special offer today. You pay $25 and receive two different. Do they have to be different? I love the baseball player. This is a birthday gift for my husband. Well, in that case, you can order one at regular price. How much is it? Okay. Okay, change. Teacher, una pregunta. Hello, here I am. Fíjese que como me fue la luz y ingresé justo cuando usted mandó la convocatoria, no sé qué se iba a hacer. Oh, okay. Ahorita, now you have to add more questions. Remember that this person is asking for information, right? So you can use can and could to continue the conversation. Two or three more questions. Ah. Okay. Okay, okay. Okay, teacher. Mm-hmm. Thank you. There you go. No estaba tan difícil. Tú puedes compartir, Raúl. No. Estoy del teléfono y tengo un animalito que se traba. Le agarro la cangrejera. Okay. That's so funny. But guys, you can use the chat too if you want to share the questions that you make up. Okay, then you write them in the chat for Raúl. Watch it, José Abel, and you do it. You do the same, Raúl. Okay. Mm-hmm. Okay. How much is it cost? Pero.
Do they have to be different? I love the baseball player. This is birthday gift for my husband. Well, in that case, you can order one at regular price. How much it is? Bueno, aquí es como cuánto cuesta eso, ¿verdad? Ajá. ¿Cuánto cuesta? Algo así es. Sí, va. How much is? ¿Cuánto es? Ahí creo que nos faltó como la respuesta de eso. Ajá. Pongámosle $50. Sí, porque ya lo mencionaban que costaba $25, ¿verdad? Ajá. Cada una, y si va a ir con el esposo son $50. Entonces sería $50. $50. Ahora sí, usted con la. Hello, how are you doing here? Hello. Hello, Hernan. Hello, Andrea. Hello, teacher. Okay, let's try to comprehend this conversation, okay? You were talking about the price. You said, how much is it? Yeah? ¿Sí? Ustedes decían, how much is it? Arriba menciona una oferta especial, a special offer, right? Yes. Special offer. ¿Cuál es la special offer? El que le cuesta $25. It costs $25. You pay $25, but you will receive? How many? How many will you receive? Two. So if it is 25 by two, it's a very good offer, right? So how much do you think it could it be for only one at regular price? Si dos me los están dando en oferta 25, ¿cuánto puede ser un precio regular? Ah, ok. Ajá. $20. Ok, good. Ajá. Yes, there you go. Ok. Okay, entonces serían $20. ¿Cuánto? 20. 20. Uh-huh. No, $20. $20, sí. Okay. Esa sería la respuesta. Sí. $20. Y ahí entran las otras preguntas que hemos formulado. ¿Cómo? Sí. How long does shipping take? Shipping time is immediate. Immediate, okay. Is there a refund in case you can't go to the game? No return. No return. Okay. Okay, thank you. Vaya. Okay. Ahí es como que nos faltó. La despedida. Sí, la despedida como. Bueno. Hello, Hazel. Hello, Rafael. Hola. Are we in the main room already? Yes. Okay. Ya estamos en el main room, ¿verdad? Yes. Okay. ¿Lograron hacer la actividad? Yeah. Okay, nice.
Hello. Okay, so now let's listen to Eric, Henry, and Oscar, okay? Your conversation. Give me a moment. Okay. Nosotros agregamos acá, desde donde se termina, que quiere solo un mono de coco. Mm-hmm. Sure. The cost for only one is $15. Customer, nice. What is the form to payment? You could pay with credit card or Bitcoin. How would you like to pay? Credit card, please. Can I have you phone number for send the link to payment? Excellent. Very good concept to ask for information of the method of payment. Very good. Very good. And if you see, the special offer is $5 less, right? And the regular price will be $15 in this case. Okay, other people could think about $20 is okay for one of those objects, right? Okay. Veamos acá, ya gramaticalmente, sure, the cost for only one is $15. It's okay. Vamos a ver, la siguiente dice, nice, what is the form of payment? En este caso, tal vez sería method, M-A-T-H-O-D, okay, method of payment. Then you could pay, excellent. It's a possibility, right? You could pay with credit card or Bitcoin, okay? How would you like to pay? Ahí sería to pay. Luego, credit card, please. Very good. Can I have your phone number for sending or to send? Cualquiera de los dos. For sending, pero en este caso, como es un propósito, hemos aprendido que utilizamos un infinitivo. Sería to send, okay? To send. To send. No for. Ahí ya no iría for. To nos hace todo el objetivo del propósito, ¿verdad? Ahí estamos. Bien, eso es gramaticalmente. Very nice, guys. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de la actividad que hicieron, que quisieran mostrar? Ya son las 10 de la noche, pero si alguien quiere mostrarnos. Okay, thank you very much, Henry. You can stop sharing. Thank you. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta de la actividad que hicimos para poder resolverles y ayudarles con la gramática? Estamos bien, ¿verdad? Are we okay so far? Están agarrando valor, yo sé. Están agarrando valor. Yes, tell me, Magdiel. It's okay. No, it's okay. Okay, everything is okay. Okay, nice. Yes. Nice, very good. Bien, entonces, I have here 7 more. Permítanme. Okay.
So I have 10:01 right now. Bien, para la clase 7, le tocaría la... sesión 1-1 para Fanny Judith. Fanny, ¿quisiera quedarse el día de hoy? ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Tiene disponibles sus 10 minutos este día? I'm sorry? No, teacher. Okay, you cannot. Okay. Entonces, ¿queda disponible? ¿Alguien quiere quedarse? Ok, Luis Ernesto. Very good. Entonces voy a pasar lista. Si puede, encienda su cámara. Ok, si no es posible, no hay problema. Algunos están con datos, comprendo. Ok, today is Tuesday, August 9th. Vamos a ver. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present, teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Carlos Ernesto Pérez. Present, teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Consuelo Saraí Rivas López. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Present. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Okay. Hernán Antonio Chacón López. Present, teacher. José Adelis Aguirre Mendoza. Here, present, teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Magdiel Esaú García Morales. Present, teacher. Oscar Leonel García Magaña. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present, teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Ya esperaba yo. Present, teacher. Present, teacher. Okay, there you go, Rosa. Thank you. Teacher. Yeah, I was waiting for that. Wilmer Alberto Pérez Méndez. Present, teacher. Okay. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present, teacher. José Miguel Maza Orellana. Wendy Lizeth Gómez García. Luis Ernesto Majano Valle. Present, teacher. María José Hernández Auceda. Okay, people, remember you may go to do your homework now, okay? Por favor, please do your homework. So see you tomorrow, and tonight is the space for Luis. Bye-bye, and night. Have a very good tomorrow. Night. Thank sleep you. Tight. Night. See you tomorrow. Bye. 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 See you tomorrow. Good night, nice teacher. See you tomorrow. Good night, see you. Hello, Luis. Estoy Hello, esperando teacher. Porque se han quedado ellos colgados por aquí. Ah, okay. Por ahí tenemos a Fanny todavía y a José Abel. Ya van a salir. Oh. Bye, teacher. Okay. Okay, José Abel. Bye. Okay, Fanny. It's okay. Tomorrow we'll see you. Ya casi, Luis. Okay. All right. Okay. Cuénteme, Luis. How can I help you?
con relación este al tema este que estamos viendo, entonces this es algo que está cerca, o sea que lo puedo tocar, es uno. Y este, no sé si voy a pronunciar bien este, y does. That. 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 Eso es algo que es uno siempre, solo que está un poco más retirado. Exactly. Ok. Yes. Este, pero yo para poder decir, este, utilizar, digamos, la diferencia de eso, ¿qué tan retirado tiene que estar de mí? No hay necesidad de una distancia específica, ¿verdad? Vaya, pero para poner una pista, digamos, de poder usarlo, es que usted no lo puede tocar, ¿verdad? Que está that. Ajá. No importa que sea that, ¿verdad? No importa que sea aquí en mi mesa y yo estoy aquí, entonces puedo decir that, ¿verdad? No hay una distancia específica, pero como pista es que no lo puedo tocar. Ok, aunque esté enfrente mío, pero I cannot touch it and it's that. Y lo que es this es plural. Plural. Por eso aquí, mire, en el slide que le he puesto acá, para que tome una pista, es here, si está aquí, yo uso this para uno. O uso this para varios, ¿verdad? Varios, pero cerca, ¿verdad? Exacto, que yo los tengo acá. Sí. ¿Verdad? Sí, yo lo había, como no lo estaba viendo ahí, en un inicio, entonces yo asociaba this con that. Ese sería uno, those. El plural para aquellos o esos que están lejos, yo diría those. Those. Para los que están lejos, el plural, ¿verdad? Exactly. Yo creí que tenía que tener alguna distancia algo retirada para poder utilizarlos, pero puede ser algo que, digamos, puede estar aquí un metro o menos de un metro, solo que yo no lo estoy tocando, o puede ser también algo mucho más lejos, que usted ni siquiera lo mira, ¿verdad? Entonces puede ser algo que no está presente, como decíamos con las personas, ¿verdad? That es el que no está presente y this es el que está presente. O sea, es como una cosa de conceptualizarlo, pero no es una cosa de distancia número, ¿verdad? Exacta, no. Ahí es, si es singular, usa this para lo que está cerca, ¿verdad? O lo que yo puedo tocar. Okay. Y solo esto es para referirse a cosas, no a personas. ¿Cómo no? A personas también, porque aquí tenemos una diferencia de culturas. En inglés no hay problema decirle este o esta a la persona. En español, pues sí, ¿verdad? Sentimos como feo decirle esta o este, ¿verdad? Y hasta uno se molesta y le dice, ves, como que soy cosa, ¿verdad? Pero en inglés no. En inglés esa es la manera correcta de presentar a alguien, por ejemplo, o de presentarse usted mismo, ¿verdad? Si está, por ejemplo, en el teléfono y le dicen, I want to talk to Luis Ernesto. Oh, this is Luis Ernesto, ¿ok? This is, yo soy, ¿ok? This is. Puede decir I am, pero la forma correcta y conocida es this is, ¿ok? Este es. Ahí vendría siendo como ya cultura también, ¿verdad? Tipo de culturas, porque aquí sí nosotros lo vemos feo, exacto, de manera, pero igual en inglés no, ¿verdad? Entonces, por eso yo les ponía, Luis Ernesto, el ejemplo en la conversación que les ponía. Mire, en esta conversación le pongo, hello Blanca, this is my friend Roberto, ¿verdad? O puedo decir, this is Roberto. Aunque no sea mi amigo, mi conocido, cualquier otra cosa, puedo decir, this is Roberto. Este es Roberto, ¿verdad? Sí, entonces, y le estoy diciendo este, no él es Roberto, ¿verdad? Pero se entiende como él es. Yo lo que le iba a preguntar, de que aunque diga uno lo podría decir como él es.
Exacto, pero porque es un nombre de varón. Y si fuera un nombre de mujer, fuera she, ¿verdad? Que entendiéramos que fuera she, ¿verdad? Pero es this para los dos. Hoy se nos fue la energía otra vez. Ok. Ok. Bueno. Sí, pues eso era la duda que tenía. Primero, si tenía que haber una distancia algo considerable. Perdón, y otra de que si también se podía utilizar en persona, ¿verdad? A manera de que no se vea o no se escuche, no se escuche mal. Pero como usted dice, en inglés es diferente. Sí, no es como nuestra cultura. Ahí la persona no se va a sentir ofendida, ¿verdad? Ajá. Como en español nos sentimos ofendidos. Igual usted ya ahora va a aprender que ya no le va a ofender que le digan this or that, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Ajá. Pero le decía que es como cultura, ya ahí. Exacto, Liz. Mire, por ejemplo, acá decíamos que MacDiel, aquí mire, si se fija en la conversación, MacDiel no está presente. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque dice, that is my friend too. That's aquel, es ese, ¿verdad? Porque no está ahí. Sí, MacDiel no está ahí, entonces no lo miran o probablemente lo están viendo, pero lejos. Entonces sería, that's, no está ahí en el grupo. Aquí en el grupo solo hay 4 y en la conversación se mencionaron 5, ¿verdad? Este quinto no está ahí, pero hablaron de él. Entonces se refieren a esa persona como that, como ese, ¿verdad? O aquel. Uh-huh. Okay. Sí, esa era mi duda. Y otra, otra duda que tenía yo ayer era con relación a Ken y could. Porque usted dijo de que could es el pasado de Ken. Sí. Algo así dijo, ¿verdad? Exacto. Pero digamos, por ser pasado no se toma así, como que uno pudiera utilizarlo como algo en pasado, o no, no, eso es lo que yo le explicaba, Luis, es que ese verbo así, purito, ¿verdad? No como lo hemos visto, porque ese tiene diferentes usos. Entonces, así, puro, la forma del verbo can en pasado es could, pero en este caso, como lo vimos acá, eso lo podemos utilizar para hablar bien formal. Entonces es como que en español le dijéramos, mire, podría, ¿ok? ¿Podría ayudarme? ¿Podría darme su dirección? ¿Podría decirme su nombre? ¿Ok? Ahí usamos could. ¿Ok? Could. Uh-huh. ¿Y quién lo usamos como, puedes darme tu nombre? ¿Ok? Como más confianza, ¿verdad? Como más directo. Entonces. Sí. Ajá, entonces acá tenemos que could y can lo usamos. Can es más directo, como más informal, digamos. Mm-hmm. Y could es como más polite, es más amable, ¿verdad? Más suave para pedir un favor, por ejemplo, usamos could. Y si voy a hablarle, por ejemplo, a mi jefe, yo le voy a decir could, ¿ok? Si yo voy a hablarle a cualquier otra persona, pues decirle can, ¿verdad? Si yo no le debo respeto a esa persona. Okay. Ah, exacto, pues I can, ¿verdad? Esa es como la pista de esto, ¿verdad? La pista como para ubicarse un poco, aunque en contexto usted va a ver que se usan los dos en una conversación. Ok, no solamente vamos a usar can o could, vamos a usar los dos, puede o podría, ¿verdad? Ajá, pero en este caso estamos hablando como un verbo modal, ajá, porque así en su significado real, ¿quién es poder? Ese es el verbo, poder, y el could sería pude o podía, ¿verdad? El tiempo pasado. Te iba a preguntar. Ajá, pero aquí no tiene ese significado, en estas preguntas no tiene ese significado de habilidad, ¿verdad? Aquí tiene el significado de pedir algo de una manera amable. Como decir, ¿podría enviarme la información? ¿Puede enviarme la información? ¿Puede darme su nombre? ¿Sí? En esa manera es el significado acá. Y el otro verbo modal es could. Could, ajá. Pero ese es para dar sugerencias, ¿verdad? Algo así. No, en no, usted dice should, si es para sugerencias. Sí, correcto. Sí.
Ajá, sí. Ese es como para dar una sugerencia. Exactly. Uh-huh. Como para decirle a alguien que se comporte mejor. Then you say you should. Uh-huh. You should behave better. Yes. Uh-huh. Bueno. Y así pues, hay un montón, porque ahorita vamos a empezar con los verbos modales, Luis. Vamos con mañana, may and might. ¿Verdad? Vamos a ver would, porque cuando uno habla con un cliente o cuando... ¿Cómo? Must, o ¿cómo llama el otro? Must. 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 Must está relacionado al significado de should. Ok, must es un deber, ¿verdad? Ese no lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver unos tres más, ¿verdad? Pero ese todavía no. Ese lo vamos a ver en otro módulo. Ajá. Otro módulo, es que son varios, ¿verdad? Sí, sí, son seis de principiante. Uh-huh. Ok. Ahorita ya ven el cuatro, Luis. Yes. Ah, sí. Me nice. Está costando un mundo, pero ahí estamos, como dicen, echándole ganas. Sí, hay que perseverar aquí y hay que hacerle frente. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, cabal, yo estoy tratando de aprender más verbos. Ah, muy bien. Como el verbo es algo fundamental, ¿verdad? Ajá. Con lo que ya uno hace las, lo que es la, bueno, esa es la base, ¿verdad? De lo que uno quiere decir o expresar. Ajá. Tratando ahí manera de aprenderme más. Sí, porque los verbos son acciones o actividades, ¿verdad? It's very important to learn the verbs. Ajá. Sí, cabrón. Yes. Ahí estamos. Okay, then. Bueno. Keep up. Acuérdese de hacer las tareas para seguir practicando, ¿verdad? Y sí, usted sí, se puede adelantar, no hay ningún problema. Puede adelantar las tareas. Uh-huh. Sí, okay. Bueno. Okay, Liz. Mucho, teacher. Have a very Thank good you. Night. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.